Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo cómo preparar una crema de champiñones para la dieta. Así que vamos a necesitar champiñones. Aquí hay 300 gramos, yo creo que me va a salir para dos veces. Una cebolla, yo la pongo pequeña porque a mí las particularmente el gusto de la cebolla no me gusta. Así que si la queréis, pues podéis usarla más grande, yo la uso pequeñita. Vamos a echar un par de cucharadas de aceite. Me asustaron que aquí sale muy poquito. Así. Mirad. Es muy poquita la cantidad. Para ir sofriendo la cebolla. Le vamos a poner también un par de quesitos de estos light. Y una pastillita de caldo. Sal. Si vemos que la necesita. Y agua. Yo cuando no es light lo que hago es que le pongo también un poco de nata líquida, pero en este caso, pues como lo estamos haciendo para la dieta, suprimimos la nata. Si queréis suprimir también los quesitos, pero es que le da un toque así suavito que a mí me gusta mucho, así que por eso lo ponemos. Y total, dos quesitos tampoco tiene muchas calorías. 42 calorías, mira, 21 calorías por quesito, 2 serían 42. Voy a empezar a picar los champiñones, que ya los tengo lavados, ya les he quitado lo que es el cabito, y ahora pues lo que voy a hacer va a ser picarlo así. Y ahora es cuando voy a echar los champiñones, que ya los tengo picados. Le vamos a dar así un pliego. Bueno, ahora ya lo que voy a hacer va a ser romper la pastilla, echársela. Y vamos a poner agua que cubra. Así. Y así lo vamos a mantener durante. Lo vamos a dejar cocer una vez que empiece a cocer. Durante 15 minutos, más o menos. Ya han pasado el tiempo, me queda con un poco de agua. No le echéis mucha porque así se queda más concentradito. Pero antes quiero deciros un poco las calorías que va a tener este plato. Aunque le pongamos los dos quesitos. Como va a salir, creo que sale para dos raciones. Para una ración sería 21 calorías del quesito. Y mirar, 100 gramos de champiñones equivalen a 19 calorías. No sé si se verá ahí bien. Creo que sí. 19 calorías. Así es que un plato entre el poquito aceite que le suba algo más es que no llega ni a 50 calorías lo que vamos a consumir con un puré o crema de champiñones. Bueno, ahora ya, una vez que ya os he dicho un poco las calorías de este plato. Es que me ha parecido interesante porque a veces pensamos que van a ser muchas calorías al añadir un quesito o un poquito de nata y luego resulta que es que son mínimas las calorías que contiene el producto, con lo cual podemos añadirle algo que nos dé un poquito más de sabor. Vamos a pasar aquí todas las champiñones. De momento el caldito no se lo voy a poner todo. Porque a mí me gusta crema y no sopa. Entonces no sé la cantidad cómo va a quedar de espeso. Bueno, y ahora vamos a añadir los quesitos. Y todo esto pues lo trituramos. Todo el caldo. Porque se queda muy espesa, muy, 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 muy espesa. Bueno, ya estáis viendo que aunque nos tuviéramos que comer todo el puré, porque no me sale, pues tampoco estaríamos consumiendo en exceso. Pero creo que sí que salen los dos platos. Mirad, ya queda para otro. Y bueno. Pues aquí está nuestra crema de champiñones, que espero que os guste, que le deis a like al vídeo, que si no estáis suscritos, suscritas, suscribiros, que es gratis.
Y que bueno, tenemos una sopa o crema calentita para por la noche con muy, muy pocas calorías. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.